Acá tenemos un ejercicio que parece un poquito raro, pero no es tanto. Me dice, tengo dos matrices de 3x3 y que halle los vectores x tales que a por x sea igual a b por x, ¿sí? No me dice, no me está igualando a algo. Yo voy a plantear este sistema de ecuaciones acá y después lo voy a resolver de una manera un poquito más elegante. Nada más que para reforzar ciertos conceptos, ciertos procedimientos. Muy bien, yo voy a hacerlo primero hasta un punto, voy a dejarlo ahí para que vean cómo se puede hacer y después voy a hacer lo mismo interpretándolo de otra manera. Miren, yo voy a decir que x obviamente es un vector de R3, ¿sí? Que multiplicado por esto, tengo 4, 0, 0, 1, 0, menos 3, 0, 1. 2 multiplicado por x1, x2, x3 debe ser igual, ese es mi vector x, a b, 2, 0, menos 3, 0, menos 1, 0, menos 3, 0, 2 por x1, x2, x3. ¿Sí? De ahí, si yo armo esas ecuaciones, voy a tener un sistema de ecuaciones. Esta fila por esta columna me queda 4x1 más 0x2 más 0x3. Después, esta fila por esta columna, 1x1 más 0x2 menos 3x3. Tercera fila por columna es 0x1 más 1x2 más 2x3. Y lo voy a igualar a lo que obtenga de acá. También fila por columna. Primera fila por columna, 2x1. Más 0x2 menos 3x3, 0x1 menos 1x2 más 0x3 menos 3x1 más 0x2 más 2x3. Este es mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? Digamos que esto sería la solución de este producto y esto es la solución de esto. Si yo igualo a 0, ¿sí? Para decir así, pasando todo de este lado y lo igualo a 0, tengo un sistema homogéneo. Perfecto, lo puedo resolver así. Vamos a hacerlo un poquitito más elegante, pero en definitiva hacemos lo mismo. Miren lo que yo planteo. Yo sé que a por x debe ser igual a b por x. Resto en ambos miembros b por x. No hay ningún problema en hacer eso. Y voy a tener a por x menos b. ¿Igual a qué? Esto menos esto, cero, el vector nulo. O sea que acá voy a tener un sistema homogéneo. Saco x como un factor común y me queda a menos b por x igual a cero. Este va a ser el sistema homogéneo que yo resuelvo. Que insisto, no es otra cosa que igualar a cero estas ecuaciones, pasando todo de este lado. Es exactamente lo mismo. Solo que esto es un poquito más elegante y está en línea con lo que en la cátedra quieren que ustedes aprendan, a manejarse con vectores y matrices de esta manera y no explicitando todo. Esto no está mal, pero esto está más lindo. Bueno, ahora voy con esto. Hago A menos B. A menos B es fácil, resto elemento tras elemento me queda. 4 menos 2. 2. 0 menos 0, 0. 0 menos menos 3, 3 positivo. 1 menos 0, 1. 0 menos menos 1 es 1. Menos 3 menos 0 es menos 3. 0 menos menos 3 es 3. Estoy restando a esta, esto, ¿sí? 1 menos 0 es 1. Y 2 menos 2, 0. Por x1, x2, x3 es igual a 0, 0, 0. Y ahora voy a resolver esto. Voy a poner la matriz ampliada. 2, 0, 3, 0. 1, 1, menos 3, 0. 3, 1, 0. 3, 1, 0, 0. Triángulo. Voy a hacer 2 fila 2. Esta la multiplico por 2. Y le resto la fila 1. Para eliminar este ahora,
voy a hacer 2 fila 3, 2 fila 3, multiplico esto por 2 y toda esta por 3, menos 3 fila 2. Mi objetivo es eliminar este, lo otro resultará. Bueno, esto de triangular, insisto en que a esta altura deben manejarlo bien. Si se están preguntando qué hice yo acá, váyanse 10, 12, 20 videos para atrás, o 30, y empiecen de ahí. Esto no puede sonarles raro. Si están viendo este video y esto les suena a cosa extraña, difícil, que no se puede calcular, se perdieron 3/4 partes de la película. Bueno, la primera fila queda esto por 2 menos esto es 0, esto por 2 menos 0 es 2, esto por 2 menos 3 es menos 9 y 0. 2 por 3 es 6, menos 6 es 0, 2 por 1 es 2, menos 0 es 2, 2 por 0, 0, menos 3 por 3, menos 9 y 0. ¿Sí? Me queda eso, a ver si me daba lo mismo a mí. Vamos hasta ahí bien. ¿Y ahora qué me queda? Directamente. A la fila 3 le resto la fila 2. Me va a quedar 2, 0, 3, 0, 0, 2, menos 9, 0, 0, 0, 0. El rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, es igual a 2, y es menor que el número de incógnitas que es 3. X1, X2, X3 son las incógnitas. Quiere decir que es un sistema compatible indeterminado. ¿Cómo armo la solución? Bueno, a partir de acá, digo, 2x2 menos 9x3 igual a 0. Despejo x2 y me queda, x2 es igual a 9x3 sobre 2. Vengo acá, de la primera ecuación, digo, 2x1 más 3x3 es igual a 0. Despejo x1 en función de x3. Con estas relaciones, que son estas ecuaciones escritas de otra manera, sustituyo en lo que es mi vector x. Voy a cambiar un poco la notación, para que vean que es exactamente lo mismo anotarlo o escribirlo de una manera o de otra. Lo puedo poner como un vector fila o un vector columna. Acostúmbrense a decidir ustedes dónde escribirlo, de una manera o de otra. X1 es esto, X2 es 9 medios de X3 y X3 es X3. Ahora pongo X3 como una escalar y me quedan menos 3 medios, 9 medios y 1. Quiere decir que mi solución X va a estar dado como un escalar por menos 3 medios, 9 medios y 1. Una pregunta. ¿Sería el vector nulo una solución de este problema? Obviamente. Porque si yo acá le pongo 0, 0, 0 y 0, 0, 0, se cumple esta condición. ¿Sí? Así que ahí está. Si yo quiero verificar si esto está bien, ¿qué tendría que hacer? Reemplazar acá y ver que efectivamente eso me da lo mismo. ¿Sí? Tendría que ver que 4, 0, 0, 1, 0, menos 3, 0, 1, 2, por este o alguno paralelo. Fíjense lo que voy a hacer. Se me ocurre, para no complicarme la vida, multiplicar todo por 2. Y sigue siendo una solución. ¿Eh? Ustedes dirán, esto no es igual a esto. Bueno, vamos a ser prolijo. Le voy a cambiar el nombre al parámetro. Alfa por menos 3, 9, 2. Multipliqué todo por 2. Y entonces digo, acá voy a poner aquel generador.
menos 3, 9, 2. Debe ser igual a 2, 0, menos 3, 0, menos 1, 0, menos 3, 0, 2, por menos 3, 9, 2. Si yo hago esta fila por esta columna, me queda menos 2. Si hago esta fila por esta columna, me queda menos 6, menos 6, menos 2. Con la segunda fila. Esto por esto es menos 3, menos 6, menos 9. Esta fila por este me da también menos 9. Verifiquen ustedes el tercero. Tómense ese trabajo hasta que le pierdan el miedo a las